Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Bienvenidos sean a este espacio informativo de Noticias al Día. Estamos iniciando una semana más de este cuarto mes, el mes de abril de este 2017. Le invito a que nos acompañe para que conozca lo que le hemos preparado para esta noche. Nuestra primera nota, dentro de lo que son las notas de interés general y en lo relacionado al vecino estado de Tlaxcala, emite cese recomendaciones para vacaciones de Semana Santa. Una serie de recomendaciones emite la Secretaría de Salud a través del Programa de Seguridad Vial y Prevención de Accidentes para que la población disfrute de los días de asueto sin riesgos, con motivo de las vacaciones de Semana Santa. María del Rocío Morales Morales, responsable estatal de Seguridad Vial y Prevención de Accidentes, informó sobre las medidas que se deben adoptar para evitar accidentes carreteros. Si vamos a salir, usar el cinturón de seguridad. Es importante que si llevamos niños, se use lo que es la silla para bebés, ¿no? Muchas veces cometemos la imprudencia de que salimos, entonces el niño va en el lugar del piloto, el copiloto, y es como podemos generar un accidente y no nos damos cuenta que ellos son los más vulnerables, ¿no? Si vamos a salir, respetar los señalamientos, siempre ir checando de dónde podemos obtener agua, ¿cuál es el señalamiento? A lo mejor reducir la velocidad, cruce de peatones. Las lesiones por un accidente automotor pueden ser de graves a fatales, de ahí que indicó la importancia de no utilizar distractores mientras está al volante. No utilicen distractores, como lo es el celular. Muchas veces nos llega un mensajito, queremos contestar. 2 segundos son la diferencia entre la vida y la muerte. Y los distractores, anteriormente el alcohol era uno de los índices más alto, ahora ya lo está alcanzando los distractores. Los balnearios son los espacios más visitados por las personas, por lo que enfatizó sobre los cuidados que deben tomar en cuenta. Si salimos a algún centro turístico dentro del estado, es importante no meterse a nadar. En primer lugar, si no sabemos, sin un salvavidas, ¿no? Y en segundo lugar, después de la hora de la comida. ¿Por qué? Porque somos más vulnerables a sufrir un ahogamiento. Dentro de las medidas también, si es que vamos a salir, bueno, pues es importante señalar no ingerir bebidas alcohólicas a la hora de manejar. Morales Morales dijo que el número 911 estará operando las 24 horas del día para atender cualquier emergencia que se presente en estos días de vacaciones. Por otro lado, recibirán descuentos adultos mayores del programa Sin Tenencia es Mejor. Como parte de los beneficios del programa Sin Tenencia es Mejor, los adultos mayores o con discapacidad que sean propietarios de vehículos recibirán un descuento en su pago de refrendo, siempre y cuando lo hagan antes del 30 de abril. El director de ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Miguel Moreno Mitre, explicó el programa. También aquellos usuarios, tenedores o poseedores de vehículos automotores que sean personas con capacidades diferentes o que se ostenten como adultos mayores con una credencial del INAPAM, tendrán descuentos, serán acreedores a descuentos del 50% en derechos al presentarse directamente en las delegaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en las oficinas recaudadoras ubicadas en el estado. Las personas de la tercera edad y con discapacidad deben comprobar que la unidad está a su nombre para ser beneficiados. Así es, tendrán que presentar la documentación respectiva que se les solicita en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, esto es tarjeta de circulación, título de propiedad, identificación oficial y comprobante de domicilio. El 50% en derechos, esto es el costo del refrendo principalmente. Los ayuntamientos también podrán acceder a descuentos al regularizar su parque vehicular. Los costos por refrendo son los siguientes: 302 pesos para automóviles, 604 en camionetas y 75 pesos para motocicletas. Recuerde, tiene hasta el 30 de abril. Finalizando con lo relacionado a aquella zona, diputada local continúa apoyando a diversos municipios
con apoyo ciudadano. La diputada aliancista Sandra Corona Padilla refirió que durante esos 3 meses que han transcurrido de la 62 legislatura, ha entregado un poco más de 183 mil pesos de apoyo ciudadano, que comprenden desde las comisiones de carnaval, educación, campo, seguridad pública, cultura, deporte, hasta asociaciones civiles, institutos de la mujer y festividades religiosas, beneficiando a municipios como Zacualpan, San Juan Huaxingo, Santa Apolonia Teacalco, Nopalucan, Texoloc, Nativitas y sus comunidades, Santiago Michac, San Miguel del Milagro, San José Atoyatenco, San Miguel Xochitecatitla, La Victoria, San Vicente, entre otras, así como Tepetitla, Villalta y Santa Isabel Tetlaclauca y sus comunidades. Finalmente, la diputada reafirmó su compromiso con la ciudadanía, transparentando al mismo tiempo el recurso que recibe para atender a la población de su distrito. Pues ahí esta información prácticamente dentro de lo que es la zona sur del vecino estado de Tlaxcala. Y yéndonos con otra más de las notas preparadas para este día, pero dentro de otras de las zonas de otra región, se convierte Texmelucan en el municipio con más robo de combustible en Puebla. De acuerdo con datos proporcionados por Petróleos Mexicanos, Pemex, en febrero de 2017 fueron detectadas 104 tomas clandestinas en territorio poblano, que con las 125 reportadas en enero sumaron 229, repitiendo así un mes más en el segundo lugar a nivel nacional en cuanto al robo de hidrocarburo, solo después de Guanajuato, aunque por primera vez ninguno de los municipios del llamado Triángulo Rojo lidera la lista de los 13 en los que se detectaron perforaciones a los ductos de Pemex, dejando en febrero a San Martín Texmelucan como el municipio con más robo de combustible al reportar 22 de las 104 tomas clandestinas del mes, es decir, el 21% del total. Pero además, Texmelucan también sumó el mayor número de perforaciones durante el bimestre, con 42 de las 229 globales, lo que equivale al 18%. Y otros municipios de la zona, como San Matías Tlalancaleca, ocupó el lugar número 7 en febrero, pero el sexto durante el bimestre por contabilizar 14, mientras que San Salvador el Verde y Tlahuapan comparten el octavo en la lista al reportar 5 y 2 tomas clandestinas respectivamente. En otra más de las notas, dentro de aquella misma región, estudiantes del Tecnológico de Texmelucan participarán en torneo mundial de robótica en Japón. Tras competir ante más de 1.200 participantes, alumnos del Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan consiguieron el primer lugar de la categoría Robocop Soccer Humanoide Kid Size en el Torneo Mexicano de Robótica 2017 realizado en el Estado de México, lo que les permitió a los estudiantes del equipo Falcon Bots Prometec obtener su séptima clasificación directa al Robocop Mundial, certamen que se disputará en Nagoya, Japón. Al respecto, la titular de la Secretaría de Educación Pública, Patricia Vázquez del Mercado, felicitó a Gerardo Juárez Martínez, a Alejandro Vázquez García y a Brian Pérez Castillo, estudiantes de las Ingenierías en Sistemas Computacionales y de Electromecánica del Tecnológico de Texmelucan, por el triunfo obtenido. Así que bueno, ahí está la nota con respecto pues a estos estudiantes del Tecnológico de San Martín Texmelucan, y enhorabuena también desde este espacio informativo. En otra más de las notas, para ir cerrando con este primer bloque de noticias, inician en Texmelucan operativo Semana Santa Segura 2017. Durante el inicio del operativo Semana Santa Segura en San Martín Texmelucan, el director de Protección Civil, Gavino Ramírez Cortés, dio a conocer que se busca, con acciones de prevención e información, impedir accidentes en carreteras, en balnearios y en el hogar, por lo que Protección Civil instalará en los próximos 15 días 2 centros de información para mantener orientados a visitantes locales, nacionales y extranjeros, mismos que se ubicarán en las instalaciones de bomberos y uno más en el módulo de vigilancia que se encuentra camino a San Rafael Tlanalapan, y serán alrededor de 150 personas de áreas como bomberos, Cruz Roja, Suma, Protección Civil, Desarrollo Económico, Industria y Comercio, así como de la Comisaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, las que serán movilizadas para resguardar a la ciudadanía durante estas vacaciones de Semana Santa, desde este 10 y hasta el 24 de abril.
Y con esta nota nosotros concluimos este primer bloque de noticias. Vamos a una pausa dentro de este espacio informativo y volvemos ya con lo relacionado a algunos de los municipios del octavo distrito. Hay días que no se quiere levantar, tener que al mundo que enfrentar. Lo simple ya se complicó, no es bastante lo que cumplió. Donde sea que va, por cualquier lugar, si solo una oportunidad alguien pudiera dar. Al ayudar todo puede cambiar, es tan fácil. Al ayudar. Vamos, hazlo. Rápido, nadie te está viendo. Tienes que, si quieres estar con nosotros. El otro también. Hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Muy bien. La honestidad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Continuamos con más de la información dentro de este espacio informativo de Noticias al Día, con este segundo bloque, en el cual le comento que clausura Coronango centros de material reciclable por fallas en seguridad. La presidenta municipal de Coronango, Ermelina Makoto Chapuli, dio a conocer que el ayuntamiento a su cargo ha clausurado 3 centros de acopio de material reciclable en lo que va de la administración, mientras que se está a la espera del dictamen pericial que determinarán las causas del incendio registrado el pasado 3 de abril en un establecimiento en la Junta Auxiliar de San Francisco Ococlán, del cual señaló cuenta con permisos de funcionamiento y reúne los requisitos de seguridad para operar. Sin embargo, podrían encontrarse con alguna irregularidad o determinarse que hubo alguna negligencia, lo que causó el incidente. Y es que ante las recomendaciones emitidas principalmente por Protección Civil y Bomberos, algunos centros de acopio han sido reubicados a espacios más adecuados, pero otros han ignorado las exigencias de las autoridades y han sido clausurados definitivamente, como ha sucedido con los 3 que pues se mencionaron hace un momento, dentro también de aquel municipio de Coronango. Y otra de las notas también que pues tiene que ver dentro de aquella zona, en una lamentable noticia, identifican a fémina ejecutada y abandonada en terrenos de cultivo allá mismo en Coronango. La mujer, que fuera hallada el pasado jueves en un predio ubicado detrás del Panteón de Apapaxco en San Martín Soquiapan, en el municipio de Coronango, fue identificada como Jessica Patricia Pérez, de 19 años de edad, quien se encontraba embarazada y murió a consecuencia de varios impactos de bala. La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación 5198/2017, siendo la principal línea de investigación el que habría sido ultimada por su pareja sentimental, y es que de acuerdo a versiones extraoficiales, el mismo novio habría dado aviso a la policía municipal del crimen, así como de la ubicación del cuerpo. Pues lamentable noticia, lamentable suceso, el registrado pues prácticamente durante este, a inicios de este fin de semana, el pasado jueves, ya le comentábamos, dentro de lo que fue este municipio de Coronango, el primero en registrarse ahí en Coronango. Por otro lado, cambiando a otra más de las notas y a otro más de los municipios, entregan uniformes a elementos de seguridad de Xoxtla. El alcalde de San Miguel Xoxtla
Miguel Ángel Hernández Ramírez, acompañado de regidores, síndico y director de seguridad, hizo entrega de más de 45 uniformes a elementos de seguridad pública, en donde reiteró todo su apoyo al cuerpo policial y resaltó el trabajo que realizan diariamente, en el cual exponen su vida, por lo que señaló que la finalidad de dotarlos de todas las herramientas es para que desempeñen sus funciones en buenas condiciones. Asimismo, exhortó a los policías a desarrollar sus labores con responsabilidad y compromiso y poner en práctica los conocimientos y experiencias obtenidas en las diferentes capacitaciones. Y dentro de lo que es la cabecera del octavo distrito, anuncia edil 0 multas durante operativo de Semana Santa en Huejotzingo. Este fin de semana, autoridades municipales dieron el banderazo de inicio al operativo de Semana Santa 2017 en Huejotzingo, del cual Carlos Alberto Morales Álvarez, presidente municipal, resaltó que no habrá aplicación de multas, a excepción de algunos casos, principalmente el manejar bajo los influjos del alcohol. Quiero comentarles que en esta Semana Santa, el día de hoy iniciamos el operativo, mismo nombre por supuesto, operativo de Semana Santa. Contaremos con 74 elementos de seguridad pública, se contará con un parque vehicular de 15 patrullas, 2 ambulancias, 3 cuatrimotros y 2 motocicletas, 30 agentes viales, 6 paramédicos y 4 elementos de protección civil. Desde el 7 de abril hasta el día 16 de abril de este año 2017. Enhorabuena y vamos a trabajar conjuntamente con los ciudadanos. Estamos para servirles, Policía Vial, Policía Municipal, para servirle a los ciudadanos. Estamos para apoyarles, estamos para orientarles, estamos también para exigirles que cumplan con el bando de policía y buen gobierno y el reglamento de tránsito municipal. Y quiero decirles que para estas 2 semanas de la temporada de Semana Santa, valga la expresión, estaremos con el programa de 0 multas. 0 multas, sin embargo, para las personas que se encuentren en algún tipo de estado de intoxicación etílica, obviamente no puede haber 0 multas, porque pueden causar un accidente o pueden causar incluso la pérdida de alguna vida o acabar con el patrimonio de alguna persona. Tampoco en accidentes se puede permitir que haya 0 multas. Pero todo lo demás, señores, Policía Vial principalmente y Policía Municipal, el programa de esta Semana Santa es 0 multas y vamos a apoyar a los ciudadanos, vamos a apoyar a los que nos visitan para que puedan conocer la historia de este gran municipio y para que puedan conocer el patrimonio cultural de la humanidad y lo que se conoce también como patrimonio cultural de la nación. Por otro lado, ya para concluir con nuestro espacio de noticias, presentan autoridades de Huejotzingo Atlas de Riesgos Municipal. Hablaron ya acerca del documento del Atlas de Peligros y Riesgos del municipio de Huejotzingo, Puebla, año 2015, pero que la presentación se está haciendo en este año 2017. Hablaron de su importancia, hablaron de las diferentes maneras en las que se puede sufrir un riesgo por índoles vinculadas a la naturaleza o por algunas razones vinculadas a la responsabilidad humana, porque los ductos no son una cuestión natural. El gas natural, todos los combustibles, el combustóleo que pasa por la zona del municipio de Huejotzingo es una razón o una consecuencia del desarrollo humano o del crecimiento simple de las poblaciones, de la humanidad. O por ejemplo, el hecho de que nos hayamos metido en los caudales de los ríos, en los caños que antes existían de agua, que hayamos edificado nuestras casas, que hayamos edificado algunos edificios públicos, que hayamos edificado escuelas, no es una razón natural, es una razón de responsabilidad humana. Eso hay que verlo, también es importante. Todo esto se hizo por el bien de los niños de Huejotzingo, se hizo por el bien de los jóvenes y de la sociedad en general de Huejotzingo y de todos los que nos visitan. Se hace para que juntos
continuemos transformando a Huejotzingo. Con esta última nota es como hemos llegado ya a la parte final de este espacio informativo en este lunes 10 de abril, en el cual prácticamente a partir de hoy y dentro de los próximos 15 días, las dos próximas semanas, esta y la siguiente, pues muchos o la mayoría y principalmente estudiantes estarán disfrutando de unas muy merecidas vacaciones seguramente. Y por nuestra parte, de igual forma, nos estaremos tomando lo que es el transcurso de esta semana mayor, de lo que es Semana Santa prácticamente, para, pues bueno, volver nuevamente a partir de la siguiente semana con más de la información que se vaya generando durante los próximos días. Así es que durante el resto de esta semana estaremos fuera de transmisiones y regresaremos la siguiente semana. Sin embargo, lo invito a que nos siga, a que siga nuestras redes sociales en YouTube y Facebook. Principalmente nos encuentra ahí como Garco Producciones y podrá conocer de igual forma la información que pues se venga generando dentro de la región, dentro de lo municipal, lo estatal, nacional e incluso internacional, por supuesto, en dado caso de que tenga que ver con nuestro país. Así es que síganos en nuestras redes sociales y desde aquí pues de igual forma le deseamos pase unas muy buenas vacaciones en compañía de su familia, y si tiene oportunidad pues bueno, de igual forma aproveche algunos de los eventos, de los espectáculos que se realicen dentro de su localidad, o incluso ya en días anteriores, en emisiones anteriores, les dábamos a conocer pues el inicio dentro de lo que es en este caso Puebla, pues de la Feria de Puebla 2017, infinidad de atracciones que hay dentro de esta Feria 2017, y si tiene oportunidad pues vaya ahí a divertirse junto con la familia, los amigos o inclusive usted solo, pero hágalo para que bueno pues disfrute de estas vacaciones de Semana Santa de este 2017. Por nuestra parte, esto ha sido todo. Pásenla muy bien, que tengan una gran semana, unas muy buenas vacaciones. Los esperamos a partir de la siguiente semana de nueva cuenta con más de lo que pues le vamos a ir preparando dentro de este espacio de noticias al día, conforme pues bueno, ahí se vayan generando con el paso de los días, de las horas. Pásenla muy bien. Esto ha sido todo. Esto fue Noticias al Día.